I want to interview a student, university student, like, what's the, like, different view between Korean university student and Peruvian university student? So most important thing you think is the money, to make a lot of money after graduating? Because in Korea, it's a cost. In this moment, it's my little problem. I like traveling in other countries. My family. In the future, pues ahora que la situación viene, pues se puede abrir la posibilidad de que pueda hacerlo, ¿no? Y tal vez conversando podríamos tal vez ver la posibilidad, ¿no? Ya que también ustedes, pues, si ya acá necesitan, pues ir a algún sitio normal, escriben y yo con gusto, ¿no? So, one more question. Well, what's your dream? Like, your job, also, you already said, like, international business, you want to do that, right? That's your job, right? So, I want to listen to your dream, not a job. Dream. No job, not job. Traveling other countries, it's amazing. It's amazing. But for me, I really, 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 really emotional and saving. Ask the other person who can understand both the language, so you can just say in friendly Spanish. Take it easy, Spanish. Take it easy. Yeah, it's okay. Otra pregunta. Okay, last question. Tell me about Peru. Korean friend. Bueno, Perú es realmente es un país muy rico en tanto en comida como en lugares que uno puede conocer, pues no, que verdaderamente el clima es tan variado que es lo que lo hace atractivo, ¿no? Atractivo. Otra de las cosas que lo hace atractivo también son las personas que permiten eso, primero. Tienes que de otra manera, pues, puedes conocer no solamente lugares nuevos, sino que realmente puedes experimentar más allá de un lugar toda una vivencia. Y realmente es una vivencia que ayuda mucho tanto para el crecer de uno mismo culturalmente y poder saber qué hay más allá del país en donde uno está, ¿no? En este caso, tú que vives en Corea, ¿no? Y de una otra manera que puedas tomar esa decisión de querer viajar para querer conocer más de esto y poder ampliar tus conocimientos y poder saber que de una otra manera en otro lugar existe una cultura y existe una filosofía en la cual pues también va enfocada hacia el progreso, ¿no? Y yo pienso que siempre uno aprende. Okay, thank you.